En nuestro último repaso a los juegos de la factoría barcelonesa de Gaelco, habíamos dejado a la punta de lanza de las recreativas españolas disfrutando de las mieles de su primer gran triunfo internacional, el Plataformas Thunder Hoop. En aquel momento, Gaelco tenía ya entidad suficiente para poner en el mercado un juego cada año, y la sucesión de títulos de primera mitad de los 90 fue sin duda su gran momento. Tras Big Carnac y Thunder Hoop, juegos de acción plataformera muy tradicional por más que estuviesen llevados a cabo con mucho tino, Gaelco consiguió otro éxito a nivel internacional con World Rally, posiblemente el título por el que más recordamos el nombre de esta empresa ya desaparecida del panorama de los videojuegos. World Rally no surgió de la nada como proyectos anteriores de Gaelco, ya que se trata de un proyecto llevado a cabo en colaboración con uno de los grupos más destacados de la Edad de Oro del soft español. Estos pequeños equipos buscaban nuevos horizontes, huérfanos ya de los sistemas que los habían hecho grandes con el cambio generacional entre los 8 y los 16 bits. Figurat, Made in Spain, tenían en su haber varios títulos de esos sobre los que hoy se habla aún en las tertulias sobre esta edad de oro, como el exitoso Fred o el Misterio del Nilo. Pero ya venían especializándose en juegos deportivos con protagonistas españoles, puesto que su distribución era sobre todo nacional y los acuerdos con estos personajes eran más sencillos que ahora. De entre ellos destacaba el que a la postre sería origen de World Rally, un videojuego que bien puede ser de lo mejor que se hizo técnicamente en los Spectrum, Amstrad y MSX. Hablamos, claro está, de Carlos Sainz, campeonato del mundo de rallies. Basta contemplarlo para darse cuenta que es prácticamente el prototipo de lo que después veríamos en la recreativa, y observar el salto tecnológico entre los dos juegos nos lleva de nuevo a lamentar que muchos de estos grupos tan talentosos de la Edad de Oro no consiguiesen el éxito en la transición a la nueva generación. La cuestión es que una vez se produjo el contacto entre Figurat y Gaelco, este juego fue el que llamó más la atención a los responsables de la empresa del mítico Javier Valero, por lo que World Rally es claramente una versión hipervitaminada del juego para ordenadores, que encontró en las recreativas exactamente lo que necesitaba su genial premisa, la de dar la sensación de controlar un coche de rally con un joystick y un botón para convertirse en un videojuego irresistible. World Rally era pura velocidad, dificultad y memorización de niveles. Todo ello gracias a un control en el que Gaelco y Figurat dieron lo mejor de sí mismas a la hora de conseguir causar en el jugador la ilusión de que controlaba un verdadero coche de rallies, cuando lo que estaba pasando en pantalla tenía más que ver con una acción tan simple como la de accionar el control en el momento justo. Figurat era una novata en los salones, pero de la mano de Gaelco aprendió pronto las claves del sector y con ello y tras un trabajo muy intenso, según nos cuenta Julián Goicoa de Gaelco, lograron pulir el sistema de control hasta convertirlo en piedra angular de un exitazo mundial. Tanto es así que años después, todo lo que consiguieron con este videojuego se aplicaría al juego para móviles con Fernando Alonso como protagonista, desarrollado por Gaelco Móviles. World Rally era un juego original en su día en el medio de las recreativas, gracias también a su otro elemento distintivo, su perspectiva, que rompía con casi todo lo que se había hecho en cuanto a carreras automovilísticas en los salones. Es fácil comprobarlo si pensamos en juegos anteriores como el Thrash Rally de Neo Geo. Tras insertar monedas en World Rally, elegíamos entre varias pruebas del mundial de aquellos años, en orden ascendente de dificultad, y nos lanzábamos a unas carreras contra el crono que nos ponían las cosas cuesta arriba desde prácticamente el segundo nivel. La velocidad nos obligaba a tomar decisiones en el momento exacto para seguir las flechas que nos iban indicando el camino por las diferentes etapas cada vez más reviradas, que sacaban lo mejor de la novedosa perspectiva que se demostró ideal para este tipo de carreras. No está de más recordar que en 1993 ya habíamos contemplado el gran salto que trajo Virtua Racing al mundo del motor virtual, y que desde el mismo año 93 todo cambiaría muy rápido con Daytona USA y todos los juegos de Sega.
Aún así, los videojuegos no poligonales aún llevaban la voz cantante en muchos salones, y World Rally lucía impresionante en su momento, sin nada que envidiar a lo que entonces hacían empresas de más nombre en el campo de los juegos de conducción. Es más, el tiempo nos ha dejado claro que su influencia fue muy grande durante años, ya que los títulos que tomaron prestados elementos del juego de Gaelco no son precisamente pocos ni vienen de empresas desconocidas. Era algo lógico ante el éxito obtenido por Gaelco, pero sorprende ver la cantidad de imitadores. A saber, Drift Out 94, Neo Drift Out para la Neo Geo, Overtop para el mismo sistema o el desconocido Mile Miglia de Kaneko. El juego que más descaradamente se inspiró en el proyecto de la empresa barcelonesa. Eran años con muchos videojuegos de rallies en los salones, fuera del impacto tridimensional que causó Sega Rally, pero en esta ocasión fue Gaelco quien golpeó primero y obtuvo un éxito impresionante, con premio al juego más vendido de Europa incluido y copias activadas por todo el mundo hasta llegar a competir en ventas con bombazos del calibre de NBA Jam, recordado por todos los jugones del momento. Los juegos anteriores de Gaelco habían rendido muy bien a nivel comercial, pero con World Rally, Gaelco estaba en la cresta de la ola de los salones al nivel más alto. Evidentemente, el éxito y la copia de World Rally por tantas otras compañías llevó a Gaelco a realizar una secuela que no podía sino defraudar, presa de las expectativas desmesuradas que pesaron sobre todo lo que salió de la empresa tras semejante bombazo. Aún así, nadie puede discutir a Gaelco y Tiburat el empeño por intentar cosas nuevas en World Rally 2 Twin Racing. No estaba mal, y quizás se le ha criticado con excesiva dureza, pero lo cierto es que lo mejor quedó atrás, y el primer World Rally tuvo una vida comercial bastante larga para un juego de su especie. La recreativa de Carlos Sainz era imparable, aunque curiosamente Carlos Sainz no aparecía por ningún lado en el juego, ya que a poco de su lanzamiento cambió de equipo, lo que obligó a Gaelco a cubrir su cara con un casco y acarreó otros problemas legales a la empresa. Hoy todas estas historias no son más que simpáticas anécdotas, pero World Rally aún se presta unas partidas y desafía al jugador con la exactitud y exigencia de sus carreras. Basta compararlo con todos estos imitadores que hemos nombrado para saber que se consiguió algo bastante especial, que luce y se juega mejor que casi toda su escuela de imitadores si los miramos con nuestros ojos de hoy día. Uno de los mejores juegos españoles aparecidos en recreativas y el mayor triunfo de Gaelco hasta el inesperado bombazo que fue Radical Bikers.